A ver, ahorita hemos dejado el poema de esta manera. Agarrada del peldaño, la aristócrata Jimena Gómez, y en cuanto que al Cid le dice, el Cid su abrigo confeccione. Ved, le menciona, señor. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, dice. Ya. Dice, vuestra sangre y la del conde. Vuestra no puedo cambiar, es un pronombre personal. Me tocaría... Conde. Sangre tengo que cambiar. Conde es un cargo de la nobleza y está con rima. La palabra sangre es la que tengo que cambiar aquí, ¿no? ¿Ya? Normalmente la podría cambiar por herida, laceración. Veamos qué nos dice el diccionario. La palabra plasma, ¿no? ¿Ya? Vuestra plasma y la del conde. ¿Qué matasteis, bueno, bueno? ¿Matasteis? Ya. ¿Qué más? Bueno. Dígame. Puede repetir. El anterior verso decía, vuestra plasma y la del conde. ¿Ya? Dice, matasteis, asesinasteis, eliminasteis, cualquiera de los dos posible. Que asesinasteis. Ya, para decir exactamente lo mismo, de bien en bien. ¿Se puede repetir las palabras para poner en vez de matasteis? Asesinasteis. Yep. Que la venguéis como no. Venguéis, ¿ya? Vengamos a ver qué hacemos con un sinónimo de venganza. Un verbo. Pongamos venganza. Sí, me ajustéis. Más fácil. ¿Ya? Vendría a quedar esta, que las ajustéis como noble. ¿Me puede repetirse que las ajustéis? Que las ajustéis como noble. Ya, yeah, profe. A las cortes vas, buen Cid. Corte. Ya, ¿qué más? Buen. ¿Y el verbo? Vais. Y el verbo ir, ¿no es cierto? Que está puesto vais, ¿sí? A los tribunales. Vamos a afectar la métrica, ¿no? Camináis. Honrado Cid. ¿Puede repetir, profe? A los tribunales camináis, honrado Cid. Dicen eso después de como noble. Sí, el siguiente verso. A los tribunales camináis, honrado Cid. Mantenemos el siguiente verso igual, por favor. Y vuestros competidores. Se hace muy difícil parafrasearlo, porque el vuestros es un pronombre y el competidores está rimado. ¿Y si me puede repetir el párrafo de arriba?
No hemos cambiado de estrofa, ¿verdad? Que estamos hablando de estrofas y versos. ¿Le puedo repetir el verso? Sí, el verso dice, me confundí. A los tribunales camináis, coma, honrado Cid. Noble Cid. ¿Ya? Después dice, y vuestros competidores, seguimos igual. Son crueles como cobardes. ¿Crueles? ¿Ya? ¿Qué más cambió? Cobarde. 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 ¿Ya? Son malvados como temerosos. No me puedes repetir. Son malvados como temerosos. Como cobardes traidores. Cobardes. ¿Ya? Traidores no la puedo cambiar porque está rimada. Como pusilánimes traidores. La palabra se escribe así, por favor, chicos. ¿Sí? Como pusilánimes traidores. Al rey habrán prevenido. Habrán. Vamos a tratar de mantener el verbo. Vamos a tratar de mantener el verbo auxiliar porque es un verbo prevenido. Auxiliar. Ya, prevenido. ¿Y qué más puedo cambiar? Al rey. Rey, correcto. Al monarca habrán advertido. Al monarca. Habrán advertido. Al monarca. Habrán advertido. Yo, profe. Ya. Y a sus amigos los condes. ¿Amigos? ¿Condes? No, condes está rimado. Repito que es un cargo de nobleza. ¿Sí? Y no puedo decirles duques tampoco. ¿Ya? Recuerde que la rima es en O y en E. ¿Ya? Con una palabra muy usual, ¿no? Para no alterar la idea. ¿Sí? ¿Cuál sería? Una palabra muy nuestra. Colega. Colega es un compañero de trabajo. Digámosle, panas. Panas, ¿no? Compadre. Panas. No, compadre es aquel que ya tienes un lazo familiar porque eres el padrino de la hija. Pero entonces ponemos y a sus amigos los panas. No, y a sus panas los condes. Antonella, a sus panas los condes. Cambias amigos por panas. ¿Puedo repetir, profe? Y a sus panas los condes. Vamos a encontrar una tercera palabra para cambiar cobardes en el siguiente. Cobardes, cobardes. Y que es de miedosos, muy y que es de miedosos
Cambiamos el muy, bastante propio. Más difícil se me sale. Más difícil me sale cambiar el propio. ¿Y qué es de miedosos? Bastante propio. Ya, socorrerse de invenciones. ¿Qué cambio de ahí? Socorrerse. Ya, socorrerse. La palabra creaciones también queda con rima, entonces vamos a utilizar eso, ¿no? Refugiarse de creaciones. Refugiarse de creaciones. Dicen, en el de arriba era bastante propios. Sí, bastante propio. Propio, no, no, bastantes. Sino bastante propio. No te le damos el género tampoco. Ya, profe. Ya. Dice, no aceitéis del rey Alfonso. Aquí. Alfonso. Alfonso no es el personaje, no le podemos cambiar. A rey sí le podemos cambiar. Y aquí nos toca aceitéis. Nos toca, no sé si está interpretado. Veamos si hay un verbo que es aceptar. De una manera, sin respeto. ¿Ya? No admitas del monarca Alfonso. No admitéis del monarca Alfonso. Ya, profe. Ya, así se escribe, ¿no? Admitáis. No admitáis del monarca Alfonso. Excusas, ruegos, ni dones. Excusas, dones. Excusas, ruegos. Excusas y ruegos, sí. No, dones no puedo cambiar porque vuelvo a hacer el asunto de la rima. Y no puedo decir entregones, ni dádivas, ni nada porque se me quita la rima. Disculpas, súplicas, ni dones. Listen, voy a repetir, por favor. ¿Ya? Disculpas, coma, súplicas, ni dones. ¿Qué mal se encubre una injuria? Cubre y injuria. ¿Ya? ¿Qué mal se tapa una mentira? ¿Qué mal se tapa una mentira? Dicen es mal. ¿Es mal o más? Mal. ¿Qué mal se tapa una mentira? Ya, profe. Sigamos. ¿Qué dicen? Ya. Dice, con afeites de razones. Afeites. Veamos si puedo cambiar. Yo creo que sí hay una palabra para decir razones en... Porque no se refiere a la palabra afeitar, sino de enfrentar, rasurar. Podemos poner reflexiones. Con malas reflexiones.
puede repetir, profe. Qué mal se tapa una mentira con malas reflexiones. ¿Considerad vuestras hijas? Considerad. ¿Ya? ¿Apreciad vuestras hijas? ¿Apreciad vuestras hijas? ¿Apreciad vuestras hijas? Amarradas a los robles. ¿Ya? ¿Amarradas? ¿Ustedes saben por qué? Ya, atadas a dos árboles, para no alterar la rima. Buscáis. Como ya hemos cambiado dos veces rey, vamos a mantener en esencia, dice, ¿no? Investigar, estudiar. Listo. Ya, listo. ¿Ya? Ante el rey escudriñáis equidad. Ante el rey escudriñáis equidad. Profe, ¿cómo se escribe escudriñáis? Escudriñáis. ¿Y profe, qué más será? Equidad. Ahí está la palabra. Dice, ruego a Dios que no le estorbe. Torbe. Ruego. Suplico. ¿Usted puede repetir el verso de arriba, por favor? Ante el rey escudriñáis equidad. Suplico a la deidad que no la estorbe. Mantengo estorbe. Por el asunto de la rima. ¿Se puede repetir, por favor? Suplico a la deidad. La palabra deidad es lo mismo que Dios, ¿no? Suplico a la deidad que no la estorbe. Ya, profe. ¿Así suceda, Jimena? Suceda. ¿Ya? Ocurra. Ya, de esta manera o de este modo también es así, ¿no es cierto? De este modo ocurra, Jimena. ¿Qué me puedo repetir, por favor? De este modo ocurre, Jimena. Y el famoso sí responde. Famoso. Ya, célebre. ¿Responde por cambiar? No, porque está en la rima. Pero si hay palabras que terminan en O y en E, mencione, por ejemplo. ¿Sí? Pongámoslo así. Y el célebre Cid mencione. ¿Puede repetir, profe? Y el célebre Cid mencione. Célebre con tilde, ¿no? Célebre. No es célebre, sino célebre. Ya, profe. ¿Y abajando la cabeza? Abajando. Abajado. ¿Ya? ¿Cabeza no la puedo cambiar? Sí. ¿Ya? De una sola. Y e inclinándose. O y arrodillándose. Cualquiera de las dos funciona.
puede repetir, profe? E inclinándose. Picó a Babieca y partióse. Picó. Picó, que en este caso sería sí, golpeó. Sí. Del párrafo de arriba ponemos e inclinándose la cabeza. No, e inclinándose. Cuando ya te estás inclinando tienes que bajar la cabeza, es como si te estuvieras arrodillándose. Si estás haciendo exactamente la misma acción, no necesitas. Bien. Ya, e inclinándose nomás. Golpeó a Babieca. Babieca se refiere al caballo. Y eso no puedo repetir. Espérame un ratito, voy a ver si es que puedo cambiar partido. Sí puedo cambiar. El último verso quedaría: y golpeó a Babieca y largóse. Y golpeó a Babieca y largóse. Ya, profe. El 29. Números romanos 29. ¿Cómo? ¿Sí sabe cómo sí, se pone? Sí, solo hay que aumentarle un palito más. ¿Seguro? Así, por favor, chicos. Recuerde que el 1 antes del 10. Listo, nos queda 15 minutos, unos 10 minutos para ver si terminamos este, ¿no? Tres cortes armará el rey. Armará. ¿Los cortes no estábamos cambiando por tribunales? Sí. Ya. Tres tribunales organizará el rey. Hasta no saber por dónde va la rima, mantengamos la palabra rey. ¿Puede repetir, profe? Tres tribunales organizará el rey. Ya, todas tres a una sazón. Todas. Veamos si podemos cambiar el todas y el tres, porque a una sazón no se puede cambiar. Veamos por qué nos dice todas. ¿Qué nos dice todo? Todas. Hagámoslo así. El total de una terna a una sazón. Ya puedes repetirse. El total de una terna a una sazón. De una terna. Sí, tres cambiamos por terna. A unas armará en Burgos. Armará. Ya como la una puso organizará, las unas ordenará en Burgos. ¿Y se me puede repetir el párrafo, por favor? En el verso, las unas ordenará el verso dicen, en Burgos. Pero... las una ordenará en Burgos. Las otras armó en León y las otras armó en Toledo. Vamos a buscar otro sinónimo de armar.
que ya no sea organizar ni ordenar. ¿Ya? Quedaría de la manera siguiente, por favor, chicos. ¿Ya? Tres tribunales organizará el rey el total de una terna a una sazón. Las unas ordenará en Burgos, las otras dispondrá en León, las otras preparará en Toledo. Profe, ¿puedes repetir? Las últimas. Estas dos, profe. Ya desde Burgos, ya. Las unas ordenará en Burgos, las otras dispondrá en León, las otras preparará en Toledo. ¿Y si no puede repetir la de León, por favor? Ya, las otras dispondrá en León, las otras preparará en Toledo. Ya, profe. ¿Dónde los hidalgos son? Hidalgos. Ya, ¿dónde los caballeros son? Pongamos el son, también podemos cambiar. No, eso no está rimado. ¿Dónde los caballeros son? Para cumplir justicia. Justicia. Y cumplir. Para responsabilizarse de equidad. ¿Puedo repetir? Para responsabilizarse de equidad. ¿Al chico con el mayor? ¿Al chico? Ya, al pequeño con el mayor. Al pequeño con el mayor. ¿30 días da de plazo? Plazo. Días, 30 días, exactamente. Más fácil cambiar. Un mes da de plazo. Ya. Una treintena, ¿qué más no? A ver, al pequeño con el mayor. Un mes da de plazo. Una treintena, ¿qué más no? ¿Qué más? ¿Qué más no? ¿Puedo repetir, por favor? Un mes da de plazo. Una treintena, ¿qué más no? ¿Y al que ellos no viniese? Viniese. ¿Ya? ¿Sí puedo cambiar ellos por ustedes? ¿Y si me puede repetir el verso de 30 días, qué más no, por favor? Una treintena, qué más no. Y al que ustedes no fuese... Y al que ustedes no fuese, que le diesen por traidor. ¿Qué cambio ahí? Diese. Que le entregasen por traidor. Repito desde arriba. Al pequeño con el mayor,
un mes da de plazo, una treintena que más no, y al que a ustedes no fuese, que lo entregasen por traidor. Listo. Chicos, son 10:45. Solo tienen que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 versos, ¿no? ¿Se entiende cómo? ¿Sí? Terminan el romance 29. Solo terminan el romance 29, chicos. Solo terminan el romance 29. Y, profe, le enviamos esto, todo lo que copiamos con usted. Sí, nos manda, me mandan hasta el día lunes. Ya, ¿sí? Profe. Terminan el romance 29. A ver, por favor, chicos. Primeros vestigios de la escritura, tema 1. Para el examen. Primeros vestigios de la escritura. ¿Me puede repetir, dice? Primeros vestigios de la escritura. Segundo tema, escritura sumeria. Escritura sumeria. Tercer tema, debate como texto de la comunicación oral. Debate, debate como texto de la comunicación oral. Cuarto tema, reportaje como texto de la comunicación escrita. Reportaje como texto de la comunicación escrita. Amorfinos. ¿Y, profe, cuántas preguntas va a llevar en el examen? 20. Romances. Métrica. Elementos líricos. Y oraciones compuestas coordinadas. Esos son todos los temas que hemos visto en unidad. Ya, profe. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego, profe.